información que necesito. ¿Quién es ese hombre al que pagaron para matarme? ¿Y dónde está? Bueno, la verdad, esa suele ser información clasificada. Y yo... Y ahora escúchame bien, chupatintas americano. Por supuesto que no, señor. ¿Quieres pelear? Bueno, entonces tenemos otros medios. Aunque deseaba, no le han obligado a hacer esto. Eso, él no. Ahora siéntate y no te muevas. Si no hago esto bien, te va a doler un poco. ¿Y si lo hace bien? Entonces te dolerá mucho. ¿47? ¿Eres realmente tú? No puedo creer que seas tú. Lo mismo digo. Creí que no volvería a verte después de Rumanía. Tenías muy mal aspecto por aquel entonces. Sí, es cierto. Te debo mucho. Dime en qué puedo ayudarte. Y de lo que quieras. Para empezar, ponte los pantalones. Vale, vale. Oye, sé cómo podemos salir de aquí rápido. Le robé una tarjeta de acceso a un guardia borracho. Inteligente, ¿no crees? No está mal. Puede servirme.
47, aquí la agencia. Diana al habla. Tu misión consiste en eliminar a Vladimir Zupikov, el cuarto general traficante de armas. Ha desertado y se ha dirigido a la embajada alemana para pedir asilo. Es de vital importancia para nuestro cliente que su maletín sea recuperado. Contiene un sistema de teledirección que el general tratará de vender al mejor postor en Occidente. Esta noche hay una fiesta en la embajada a la que asistirán la flor y nata de la sociedad. Una tapadera ideal para tu misión. Así que lleva smoking. Sentimos no haberte conseguido una invitación. Y recuerda, la seguridad será extrema y será imposible introducir armas desde el exterior. Hay más. Los rusos están furiosos ante la posibilidad de que un antiguo general deserte a un país de la OTAN. Tenemos vídeos de seguimiento de un agente de Spetsnaz que ha sido invitado a esa fiesta. El vídeo te ayudará a identificar al agente. También grabamos la llegada del general a la embajada. Asegúrate de conseguir ese maletín. Es un procedimiento de la CIA. No queremos problemas con la competencia. Repito, elimina al general y coge el maletín. Buena suerte, 47.